Saludos y bienvenidos a Parada y Fonda. Hoy les proponemos un viaje muy singular y que tiene como epicentro a la minería. Para ello, nada mejor que conocer el fascinante Parque Minero de Almadén, en la provincia de Ciudad Real. Aquí nos adentraremos en sus galerías subterráneas y descubriremos cómo vivían y trabajaban los antiguos jornaleros de este lugar. Por eso, compañeros de viaje, prepárense para disfrutar de una nueva aventura turística. Para conocer la historia de Almadén, hemos de retroceder en el tiempo hasta la Edad del Bronce, o lo que es lo mismo, del 3500 al 2500 a.C. Aquellos primeros pobladores dejaron valiosas muestras de su arte, como son las pinturas rupestres esquemáticas halladas en los abrigos de las sierras que rodean a esta localidad manchega. Un aspecto que nadie pone en duda es que la historia de esta población va ligada a la de sus minas, en las que se ha producido aproximadamente la tercera parte del mercurio consumido por la humanidad. Este dato no suena del todo descabellado si tenemos en cuenta que el yacimiento de Almadén se formó hace nada más y nada menos que unos 430 millones de años. Los romanos, por ejemplo, usaron el mercurio para teñir sus togas de rojo y fabricar maquillaje. Y es que este pueblo explotó las minas de forma intensiva a partir del siglo II a.C. Posteriormente, por estas tierras pasaron visigodos y árabes, que también explotaron diversos yacimientos de cinabrio en la zona. A modo de curiosidad, decir que los médicos árabes utilizaron el mercurio con fines terapéuticos, como curar la sarna, parásitos intestinales o enfermedades de la piel. Llegamos a la centuria del 12, momento en el que Alfonso VII conquistó este territorio, cediendo Almadén a los templarios. Años más tarde, y como recompensa a los servicios prestados a la corona, el monarca Alfonso VIII concedió estas tierras al conde Don Nuño de Lara y a la Orden de Calatrava. A lo largo de todo este tiempo, las minas pasaron de unas manos a otras. La mejor forma de conocer las entrañas de la tierra de Almadén es visitando su espectacular Parque Minero, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Nos detenemos, en primer lugar, en el Centro de Interpretación de la Minería, ubicado en un antiguo edificio de comprensores donde se producía todo el aire comprimido que necesitaba la mina, principalmente para la perforación mecánica. Data de la década de 1920. Aquí se muestran los diferentes sistemas de explotación que se han sucedido en la mina desde la época de los romanos. También conocemos otras labores relacionadas con la extracción del mineral: el desagüe, la iluminación y el transporte de cinabrio hasta la superficie. No muy lejos de este lugar se ubican los talleres, equipados con la maquinaria que se utilizaba en el momento del cierre de la mina. La auténtica aventura turística comienza a partir de ahora. Momento de adentrarnos en el interior de la mina.
Para ello descendemos por el Pozo de San Teodoro, revestido de hormigón y dotado de guiaderas metálicas para el desplazamiento de jaulas. Nosotros bajamos en una de estas jaulas hasta la primera planta, y es que a pesar de que tiene una profundidad de unos 500 metros, la zona accesible y visitable es hasta los 50 metros. El Pozo de San Teodoro, del siglo XVIII y situado en el cerco del mismo nombre, fue pozo maestro hasta 1975, año en el que se construyó el de San Joaquín, en el cerco de Buitrones. Una galería nos conduce hasta el Pozo de San Aquilino, el más antiguo de todos, pues era ya conocido en 1543 como La Grúa. Desde principios del siglo XX y hasta 1955 sirvió como segundo pozo de extracción de mineral, mineral que se cargaba en vagones de hierro. También se utilizó como acceso peatonal, traslado de materiales y salida de ventilación. Llegó a alcanzar los 378 metros de profundidad, correspondientes a la planta 14. Sin embargo, y debido a problemas de hundimientos, hoy en día llega hasta la novena planta. Relacionado con este, tenemos el castillete de San Aquilino, que sustituyó a otro de madera del 19. Posee una estructura metálica con soportes alrededor del pozo y una planta rectangular que sustenta las poleas guías. Por dichas poleas circulan los cables de suspensión de las jaulas. Ambos pozos se comunican a través de la galería de San Aquilino, que tiene una longitud de 100 metros. En la actualidad presenta un tramo revestido de muros de mampostería y bóvedas de ladrillo, mientras que el resto está en roca. No nos olvidamos de un espacio muy curioso. A escasos metros del embarque del pozo de San Aquilino, podemos observar una hornacina de ladrillo visto con arcos en bóveda para el alojamiento de alguna virgen o santo. Próxima a esta hay un pequeño cuarto en el que se guardaban las herramientas de la época. Una fecha importante es 1699, año en el que se descubrió la mina del castillo. Para el acceso a la misma se construyó un socavón o galería en el siglo XVIII. Y para la extracción de material se hizo un pozo y un baritel subterráneo con un malacate, recibiendo el nombre de San Andrés. Este pozo se caracteriza por no tener revestimiento y por estar excavado en cuarcitas y pizarras. Por su parte, el baritel es un hueco excavado en la roca, revestido de mampostería y recubierto por una bóveda de ladrillo y piedra. En dicho hueco va anclado un torno vertical, alrededor del cual se enrolla una soga. El tambor se desplazaba movido por mulas y los cables pasaban por unas poleas que suspendían las soleras con mineral. Otra mina es la del pozo, que supuso la construcción en el 16 de una galería horizontal. Este socavón, a su vez, estaba conectado con el de la contramina mediante la llamada caña real. Un aspecto importante es que tradicionalmente en las minas de Almadén se utilizaron presos en las labores mineras, sobre todo a partir de la segunda mitad de la centuria del 18. Esto conllevó la construcción de la Real Cárcel de Forzados, hoy Escuela de Ingeniería Minera e Industrial, para permitir el acceso directo de los presos desde la cárcel hasta la primera planta de la mina del castillo, se construyó una galería, conocida como Galería de Forzados. Tiene una longitud de unos 700 metros y está totalmente revestida de obra de mampostería.
Una fecha importante fue 1521, año en el que fueron arrendadas a los banqueros Fúcar como aval de los adelantos monetarios solicitados por Carlos V para financiar y sufragar los enormes gastos de su coronación y de las guerras. El gran impulso definitivo al consumo de mercurio tuvo lugar tras el descubrimiento de América, lo que favoreció el aumento de la producción de este mineral y la consiguiente mano de obra. El cese de la actividad llegó en el año 2003, momento en el que estas famosas minas se rehabilitaron para mostrar al público el legado de 2.000 años de explotación minera. Salimos de la mina montados en un antiguo tren de vagonetas. Sin duda, una experiencia única. Ya en el exterior, conocemos edificios e instalaciones de gran interés. Y es que el mineral, tras su extracción, se llevaba a los hornos, donde se sometía a un proceso de tostación. El objetivo era separar el mercurio del residuo sólido conocido como escoria. Un ejemplo lo encontramos en los hornos Pacific, en los que el mineral triturado seguía un recorrido en espiral a temperaturas superiores a los 700 grados. El mercurio evaporado se enfriaba en los condensadores y mediante tuberías pasaba a un almacén donde se embotellaba en frascos de hierro. Otro horno era el de Cermar Spyrek, del que tan solo se mantiene en pie su chimenea. Tampoco nos olvidamos de los hornos de Aludes o Bustamante. Aquí se llenaba el horno con mineral, donde la madera servía de combustible. Se sucedían los periodos de fuego, brasa y enfrío durante 24 horas. Posteriormente se levantaban los aludes y se recogía el mercurio. Igualmente interesantes resultan las tejeras, hornos en los que se fabricaba ladrillos y tejas. Durante nuestro recorrido pasamos por la puerta de Carlos IV, perteneciente a la muralla que encerraba el cerco de Buitrones. De finales del siglo XVIII, esta puerta cuenta en su fachada exterior con un gran arco escarzano con imposta y clave remarcada, flanqueado por dos pares de pilastras y columnas de orden toscano. El conjunto se remata con un frontón con el escudo real en el centro del tímpano. La cada vez mayor producción de mercurio propició la construcción de un nuevo almacén en 1941. En la actualidad, este edificio alberga el Museo del Mercurio. El patio central está dedicado a la geología y paleontología de la zona. Seguidamente, a través de maquetas y paneles informativos, se explica el transporte del mercurio desde Almadén a las Atarazanas de Sevilla. El objetivo era llevarlo hasta América para los procesos de amalgamación y obtención de plata y oro. Thank you.
también tenemos la oportunidad de adentrarnos en las ciencias del mercurio mediante el uso de juegos interactivos de física y química. Aquí comprobamos, por ejemplo, que estamos ante el único metal líquido más denso que el hierro y el plomo. Y además también conocemos sus propiedades y aplicaciones industriales y científicas. Otro espacio es la sala de los hornos, en la que, gracias a maquetas y numerosas piezas, recorremos la evolución de los hornos de mercurio a lo largo del tiempo. Nuestra visita turística nos conduce al Real Hospital de Mineros de San Rafael, fundado por el superintendente Francisco Javier de Villegas, ante las frecuentes epidemias y la alta mortalidad de la población. Y es que el principal problema derivado de los trabajos en la mina era la constante inhalación de los vapores mercuriales que ésta desprendía, causando el hidragirismo, entre otras enfermedades. Su síntoma más notorio era el temblor. Todo esto lo aprendemos en una de las salas de este edificio, cuyas obras de construcción se dilataron 18 años, desde 1755 hasta 1773. Desde su puesta en marcha hasta principios de la centuria del 20, el hospital vivió sus más altos niveles de asistencia médica, debido principalmente al desarrollo de la actividad minera. Durante todo este tiempo, hasta su cierre definitivo en 1970, se introdujeron considerables mejoras en las instalaciones sanitarias. Pasamos a la sala dedicada a los mineros de Almadén y su comarca, dividida en dos espacios. En el primero conocemos los contrastes paisajísticos de la zona y el desarrollo urbanístico ligado a la actividad minera. Para ello se exponen numerosos documentos, pues no hay que olvidar que en este edificio se conserva el Archivo Histórico de Minas de Almadén, con más de 100.000 expedientes catalogados y una gran colección de mapas desde el siglo XVIII. Tras atravesar una mina virtual, llegamos al segundo espacio, dedicado a la Sociedad de Almadén. Fiestas y tradiciones, papel de cada miembro de la unidad familiar, los movimientos sociales o la vida de los forzados son algunos de los aspectos que se tratan. Otra sala es la de arqueología comarcal, en la que se muestra la historia minera de esta zona desde la prehistoria reciente hasta los árabes, pasando por romanos y visigodos. Y en el sótano del Real Hospital se ubica la sala para forzados o calabozo, donde se trataba a los presos que trabajaban en la mina. Una buena forma de conocer las condiciones en las que vivían estos condenados a galeras es visitando los restos de los calabozos de la desaparecida cárcel de forzados.
Posteriormente, este edificio albergó una cárcel franquista y hoy en día es la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial. Para profundizar más en la materia, nada mejor que recorrer el centro de interpretación de dicha cárcel. Aquí nos llama la atención un túnel de desagüe, galería que atraviesa la mayoría de los pilares de este inmueble sobre el que nos encontramos. Su función era impedir que las aguas de la lluvia o de filtraciones dañaran las estructuras de la cárcel. Sin salir de esta escuela, tenemos la suerte de ver el interesante Museo Histórico Minero Francisco Pablo Holgado, dividido en varios espacios. De esta forma, contemplamos diferentes minerales y fósiles de gran valor científico y didáctico. Aquí destaca una colección de cinabio procedente de numerosas localidades, tanto españolas como extranjeras. Otra interesante colección incluye instrumentos, documentos o mapas utilizados en este centro universitario a lo largo de sus más de 2 siglos. Algunos ejemplos son un uniforme de cadete de los alumnos de la Academia de Minas de Almadén o un libro de matrículas. En este museo también se conservan restos arqueológicos prehistóricos, prerromanos, romanos y medievales. Otra zona que sirve de exposición permanente es el patio de este edificio, donde podemos ver un enorme castillete procedente de las minas de Diógenes de Puerto Llano, el molino hidráulico Ferreras, un grupo de vagonetas mineras o tornos mecánicos. En definitiva, los edificios e instalaciones del Parque Minero son el corazón de los bienes españoles inscritos en la lista de Patrimonio del Mercurio, Almadén e Idrija. Y gracias a ello, este municipio manchego se alza como un gran destino turístico.